Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Empezaremos a dar curso, desarrollo, emisión, conducción y locución a este video cuyo título es BED Project 28. Módulo usuarios, entrega 8. Tema central que vamos a tratar todo este rato es sobre el proceso del panel ingreso, que está vinculado con la primera parte, que es el panel principal. Cuando nosotros en el anterior video estuvimos haciendo el proceso, ustedes conocieron cómo a través de BED Project entrar a este espacio. Activa inmediatamente el menú, ¿sí? Activa aquí el menú. Vamos aquí a hacer lo siguiente acá. Listo. Hay un detalle acá que tenemos que tomar acá presente. A ver, espérate un momentico. Vamos a cerrar aquí un momentico y vamos a maximizar. Listo, ok. Maximizar. Vamos a volver a entrar. Ahí ya tiene que entrar maximizado. Perfecto. Bueno, entonces estamos en este momento nosotros mirando que, por ejemplo, si yo aquí intento cargar. Bueno, entonces en este video que habíamos tratado anteriormente, hacíamos el montaje del formulario que se llama panel principal, donde está expuesto el término bienvenido al sistema de Project y tenemos en ese momento tres opciones a seguir. Las tres opciones están funcionando con los checkbox. Los checkbox están operando con el uso de las variables públicas, en este caso constantes. Perdón, variables públicas. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a entrar a un usuario, simplemente el usuario cuando entra, inmediatamente lo que hace es presentarnos la pantalla para poder dar inicio a un nuevo usuario. Bueno, en este momento ahí como estamos, si nosotros plasmamos el puntero aquí y esperamos unos segundos, bueno, va a presentarse una ayuda. Esta ayuda que tenemos acá, vamos a mirar ahorita cómo se genera esa ayuda. Es netamente muy sencilla, es una ayuda muy pequeñita, no es así tan grande, porque si uno la quisiera grande, pues para eso entonces ya uno prepara un formulario con un poco más de información, pero entonces este formulario, si uno quiere que salga inmediatamente exhibido en pantalla, tiene que uno llamarlo por medio de un control, por medio de un evento. Entonces, hay varias cosas que uno puede usar. Si yo tomo el evento que dice al mover el mouse, puede ser práctico, pero solamente cuando se trata de uno y presentándolo a través de la expresión MSG voz, ¿sí? Entre comillas y el texto que uno quiera anotar en la cajita de mensaje, ¿sí? Pero también puede ser práctico cuando, por ejemplo, uno está en el control y uno acciona doble clic, ahí también podría ser bastante práctico cuando yo acciono doble clic, que se presente el formulario de ayuda. Pero entonces, si nosotros estamos pensando en hacer, digamos, alguna posibilidad especial con ese doble clic para otras cosas, entonces ya nos toca recurrir a manejar, por ejemplo, la barra espaciadora o manejar alguna tecla en especial para poder hacer eso. Pero puede ser práctico cuando uno hace un clic-clic, que se presente un cuadrito. Entonces uno podría hacer eso, ¿sí? Podría hacer eso. Por ejemplo, si uno aquí estuviera en este espacio y uno hiciera clic-clic, pues que inmediatamente apareciera una ventana que presentara la ayuda. Con eso, cuando uno la cierra, pues simplemente vuelve y queda otra vez aquí. Y uno puede seguir generando el proceso. Pero mientras no sea eso así, pues uno podría utilizar como inmediata ayuda
presentar un texto de ayuda o de aspecto informativo en el control que uno maneja. Si uno se para aquí y se queda unos segundos, ahí aparece algo que dice así, un ejemplo, yo lo puse así. Aquí debe colocar un número para empezar. Si ya existe, rebota un mensaje. Si no existe, le permite disponer de esa credencial. Punto. Es una cosa muy corta. Cuando yo estoy acá, en este punto, le hago un clic aquí, también aparece un mensaje que dice, si elige el perfil invitado, solo podrá marcar casillas como mascotas, servicios, productos, eventos y para labor solo consultas. ¿Sí? Pero solamente es una leyenda en el control como tal, a nivel general. No es una leyenda, digamos, para administrador o gerente, esto no. Solamente para el control en general. Pero podríamos también mediarlo de otra manera. Vamos a mirar ese proceso. Bueno, mucha atención. Clic derecho, vista, diseño, en el formulario FM, da usuarios. Cuando estamos acá, entonces, les decía, quiero anotar una ayuda en el control. Entonces, paro acá, me remito a la hoja de propiedades, me remito a la ficha otras, me remito a este ítem que dice, esta propiedad que dice texto de ayuda del control, texto de ayuda del control. Entonces, ahí simplemente escribo todos los términos. Pero, igualmente, pues, esta expresión que se escribe, eso es una línea larga, pero imagínate si fuera mucho más larga, o sea, más caracteres, estamos hablando de 256 caracteres, pues ya no se verá como debe ser, así como bien bonito, no se va a ver. Pero esto de pronto es práctico, pero como para cosas cortas, ¿no? Por ejemplo, ahí así como está, está bien, pienso para mí. Si, por ejemplo, yo me paro aquí en la contraseña, ¿sí? En la contraseña, y le digo acá texto de ayuda, yo podría aquí anotar algo como, por ejemplo, escriba aquí su contraseña, coma, pero observe que solo verá asteriscos. No más, punto. Eso es todo. ¿Listo? Cuando paramos aquí en la fecha, entonces en la fecha, en el texto de ayuda del control, uno puede colocar, escriba aquí su fecha en que inicia su proceso como usuario, ¿sí? Entonces, anote DDMMAAAA, que significa día, mes, año, como para que la persona tenga presente que eso es lo que debe anotar. Cuando está en el perfil, entonces el perfil dice, si el perfil es tal cosa, como ustedes ahorita lo vieron, si el perfil es invitado, entonces solamente se activan las casillas que son mascotas, servicios, productos, eventos, y para la labor solamente consultas. Pero si aquí nosotros quisiéramos hacer algo especial, que no fuera eso, sino simplemente, digamos, el llamado con un doble clic, para traer consigo un formulario netamente de ayuda, entonces, ¿esto qué significa? Usted tiene que primero construir el formulario de ayuda. Vamos a poner aquí un ejemplo. Yo voy a cerrar aquí un momento, voy a hacer aquí un clic derecho, voy a guardar, voy a hacer aquí un clic derecho y voy a cerrar. Entonces, yo tengo acá ya un formulario construido, FMHP, usuarios 1. Este formulario que yo tengo acá, le voy a dar un doble clic. Entonces, observe que el formulario que yo tengo acá ya es un formulario construido. Pregunta, ¿cómo se hizo ese formulario? Bueno, clic derecho, vista, diseño. Entonces, el formulario es muy sencillo, porque lo único que usted tiene que hacer es que en el detalle lo ajusta y monta en este espacio, monta como control, como vamos a ver aquí en la hoja de propiedades, como control, una etiqueta. Pero cuando usted llena la información dentro de la etiqueta, si se da cuenta, algunas partes se cortan, ¿no es cierto? Y hay varias líneas. Entonces, cuando usted llega y corta, por ejemplo, usted escribe todo esto y luego formulario y corta, entonces usted va a hacer lo siguiente, va a tomar en uso un pequeño comando abreviado que es la tecla Shift y la tecla Enter al tiempo. Shift y la tecla Enter al tiempo. Para que se agregue una nueva línea y empiece a escribir. Otra vez Shift y Enter. Agrega información, otra vez control, Shift y Enter y así por el estilo. Hasta que usted termine de escribir todo lo que quiere anotar en esa ayuda. Punto. Así de esa manera termina
y es muy sencillo, no tiene gran cosa, eso es todo lo que tiene. Entonces, este formulario, que es netamente de ayuda, es solamente para poderlo activar en el control donde buscamos que aparezca. Entonces, como tal, este formulario se llama FMHP Usuarios 1. Entonces, yo voy aquí a cerrarlo. ¿Y cómo lo vendría yo a conectar en el control donde pretendo que se visualice la información? Entonces, para eso, vuelvo y llamo otra vez a mi FMDA Usuarios. Ahí está. Hago un clic derecho, la vista diseño. Me paro en donde dice perfil. Ahí donde está. Entonces, yo quiero que mi ayuda se genere cuando yo haga un doble clic, ¿sí? Cuando haga un doble clic. Esto es muy importante que usted trate de seguir como un marco uniformado, como un marco universal en el proceso de las ayudas. Si usted en esta aplicación todo el tiempo va a rebotar ayudas de esa forma, entonces hágalos todos así, que cuando el usuario toque un control y haga un doble clic, pues inmediatamente se provoque el volco de un formulario con ayuda, que lo instruccione rápidamente o lo oriente rápidamente a qué es lo que tiene que hacer en ese control. No más. De lo contrario, solamente haga uso de los textos de ayuda del control. Ese podría ser la otra opción que usted podría usar para documentar un poquito más así rápido cada control de su formulario. Entonces, en esta parte del perfil, usted simplemente se pasa para eventos y pasa para la parte que dice al hacer un doble clic. Ahí usted llega y hace un clic, entra y hace la generación del código, le dice aceptar. Entonces llama rápidamente el formulario diciéndole 2md.openfor, entre comillas, FMHP, usuarios 1, cierra comillas, no más. Guarda la información y simplemente sale. Bueno, algo interesante que usted podría hacer sería lo siguiente. Si usted, más adelante, digámoslo así, es un invitado, o usted por alguna razón entró desde el panel principal por la parte que dice quiero explorar, se podrían fomentar la presencia de todas esas ayudas para el que explora, para el que apenas está conociendo, se podrían presentar. ¿De qué manera? Provocando que cuando en el ingreso del usuario se ha entrado y él denota que el perfil es un invitado, entonces toda la provocación de esas ayudas se genere, ¿sí? O sea, se provoquen todas esas ayudas. Pero cuando se trata de personas que ya tienen buen conocimiento del uso de esta aplicación, pues eso se puede omitir. ¿Listo? Bueno, por ahora, porque lo estamos aquí enseñando, le presentamos estas dos opciones. La una, cuando yo le hago doble clic y se presenta la ayuda. La otra, cuando yo simplemente o sea, cuando simplemente estaciono el clic el clic, o sea, estaciono el clic del mouse en un control, espero unos segundos y rápidamente se presenta una línea instructiva de lo que allí dentro de ese control se puede hacer. Bueno, listo. Entonces podría ser así esa parte. Ahora bien, entonces ya tenemos acá. Entonces, en el perfil, cuando se le haga doble clic, va a volcar una ventana de ayuda. Ahora procedamos a mirar cómo nos queda el resultado de lo que acabamos de hacer. Guardamos y vamos simplemente a ir a la vista del formulario. Ahí estamos. Cuando yo me paro en el usuario unos segundos, inmediatamente se vuelca rápidamente una línea con información muy directa que inmediatamente deja en alerta al usuario qué es lo que debe de hacer. Entonces ahí quiere decir que cuando yo escribo un dato, por ejemplo, yo escribo 1111, un ejemplo, bueno, y le doy un enter, en ese momento me provoca un mensaje, me dice, ese registro no se ha grabado, pero esa credencial está disponible para usted. Listo, yo le doy un enter. Entonces, cuando le doy un enter, él cae en el nombre. Yo anoto ahí, por ejemplo, Huertas Francisco. Listo. Cuando yo quiero la contraseña, entonces en ese momento sale. Acá, si yo me paro acá en este punto, va a salir un mensaje que dice, escriba aquí su contraseña, pero observe que solo verá asteriscos. Es decir, si yo escribo un 2, ¿sí? Ahí solamente veo asteriscos. Bueno, cuando le doy un enter a usuario, ahí no aparece nada, pero si yo pongo el puntero
en el control de la fecha, dirá, escriba aquí su fecha en que inicia su proceso como usuario. Anote, DDMMAAAA. O sea, día, mes, año. Bueno, entonces ahí ya uno sabe que tiene que meter el 31/01/2018. Cuando le doy un enter, estoy en este momento acá, ¿sí? Ahí pues va a salir la información del perfil, pero como yo le monté el formulario de la ayuda, si yo hago clic, clic, en ese momento sale el formulario de la ayuda que dice aviso, ayuda para este control en este formulario. Cuando se llega a este control perfil, usted debe elegir su perfil. Si elige invitado, solo se prenderán, o sea, solo se prenden las casillas mascotas, servicios, productos, eventos, y por el lado de la labor solo se prende la casilla consultas. Si elige administrador, gerente, empleado o asistente, puede presentarse en, o pueden prenderse en casi todas las casillas. Y fin. Si yo cierro acá, simplemente puedo continuar con mi labor, ¿sí? Si en este momento yo bajo acá, por ejemplo, yo estoy acá, y yo bajo y digo, soy un invitado, entonces le doy un enter. En este momento, si yo le digo barra espaciadora al control usuario, no pasa, ah, bueno, perdón, ahí pasó algo. Entonces, ahí simplemente le vamos a dar un enter en mascotas, servicios, productos, en eventos. Cuando paso aquí a ingresar, entonces aquí le digo enter. Ahí está. Ahí está marcando. Bueno, consultas. Bueno, los demás no tienen que quedar marcados. Bueno, de pronto se pregunta usted por qué esto está pasando. Porque en un momento determinado, la instrucción estaba primeramente con una cosa y con eso quedó. Bueno, yo voy aquí a salvar, voy a guardar el registro, le digo aceptar y cierro el formulario, ¿sí? Cierro nuevamente acá, salgo de la aplicación, vuelvo y entro. Cuando digo nuevo usuario, bueno, voy a ponerle aquí, por ejemplo, en este que está acá, le voy a poner 3333, ¿listo? Le voy a poner aquí, por ejemplo, González Gabriel. ¿Listo? Contraseña 123, fecha 31/01/2018. Entonces, aquí simplemente cuando muevo el puntero para la parte de invitado y le doy un Enter, entonces observe que, a ver, espérate a ver qué está pasando aquí. Bueno, aquí me lo dejó marcado ahí. A ver. Vamos aquí a marcar. Bueno, no importa, ahorita tenemos la posibilidad de poder después borrar. Ok. Bueno. Nuevamente. Volvemos aquí. 444. Va. Vamos a poner aquí un nombre. Gutiérrez. Mario. 1, 2. 31/01/2018. Ok, entonces voy a darle aquí un clic a invitado. ¿Listo? Cuando le doy un enter, nótese que ahí ya la barra espaciadora no ejerce ninguna función. ¿Por qué? Porque le di un clic. ¿Listo? Entonces, cuando yo paso a mascotas, ahí sí acciona. A servicios, acciona. A productos, acciona. A clínica, no. Laboratorio, tampoco. Eventos, sí. Patrocinio, tampoco. Ingresar, no. Consultas, sí. Actualizar, no. Listar, no. Eliminar, no. Más avanzadas, no. O sea, ahí prácticamente termina. Entonces, la razón de todo esto es que cuando yo llego aquí, a donde dice perfil, no le doy enter, sino le digo clip, porque el evento está señalado es con un clip, más no con un enter. Entonces, simplemente le damos un clic, ¿listo? Cuando le doy un clic, entonces ya los botones que tienen que ver con los módulos a usar o que tienen que ver con los videos, ya se acciona, ¿listo? Se guarda el registro y se le dice aceptar y luego cerrar. Bueno, entonces hemos visto esos dos puntos importantes a nivel de la manera como podemos trabajar la parte de la ayuda. Bueno, ahora vamos a la palabra que dice quiero
realizar una labor. Cuando nosotros decimos quiero realizar una labor, pues obviamente no existe en este momento ese formulario que se llama panel de ingreso, no lo hay. En este momento acá simplemente nosotros tenemos, aquí vamos a cerrar, aquí solamente tenemos a nivel de panel, solo contamos con el panel inicial y con el panel principal. Bueno, para no extendernos tanto aquí, bueno, ya con esto llevo ya cuánto tiempo, llevo 20 minutos ya hablando acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, este video, que es el número 28, módulo usuarios, entrega 8, yo lo cierro acá y los invito a que estén pendientes en esperar la próxima entrega, en la que ya empiezo a hablar del panel ingreso, de su hechura, todo eso, porque ahí se nos va más tiempo. Entonces vamos a quedar así. Cerramos entonces acá, cerramos acá, y ahí, ¿cuál fue la tarea que hicimos en este momento? Simplemente haber conocido cómo se pueden montar las ayudas, que eso es algo que desde un principio lo tenemos que hacer, no dejar todo para último, porque al dejar todo para último, imagínense cuando estemos nosotros ya con una construcción de aproximadamente 300 formularios y en redondo, por allá con más de 1000 controles a nivel de todo, pues será una tarea bastante compleja, demasiado, ¿cómo le digo yo? Un poquito cansona. Entonces, no hay nada mejor como ir haciéndolo, o sea, vamos haciendo el formulario y de una vez vamos pensando en hacer eso y vamos saliendo de todo eso rápidamente. Así de esta manera, pues, estamos cuadrando ya bastante rápido lo que es el manual de funcionamiento. Ahora, si usted quiere hacer el manual de funcionamiento ya al final, cuando ya ha terminado todo, bueno, eso ya es su decisión. La decisión suya está como lo quiera hacer, con manual de funcionamiento, con videos o con ayudas, como lo desee usted plantear. Termino acá este video. Les hablo Sandra Liliana Yaya Wilches. Espero poderlos atender prontamente en el próximo video, que también va a estar muy interesante. Hasta pronto. Gracias. Created using Powtoon.